Muy buenas a todos, les traigo un nuevo video para mi canal. Hoy les traemos lo que es el tiempo, bueno, solo parte de él, de un Audi A4 2011. Y dar un pequeño tip, igual de paso. En esta ocasión mis compañeros y yo estamos, ¿cómo se llama? cambiando lo que es un componente a este motor. Y para eso tenemos que ponerlo a tiempo, pero solo la parte externa, lo que es esta parte, ya que debido a que este motor tiene otros engranajes acá. Bien, para eso les quiero mostrar de que para solo verlo así parcialmente, si el motor está a tiempo, tienen que girarlo y que las marcas coincidan. O también pueden siempre dejar las marcas así en su posición. Tienen que contar de este eslabón a este, que son 11 eslabones. Pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Bien, las marcas serían estas y estas. Para lo del cigüeñal es muy fácil, tiene dos marcas, ojo, tiene esta de acá y tiene esta de acá, pero la que vamos a utilizar para dejarlo a tiempo es esta, y verificar también esta de acá. Es un triangulito que marca aquí con un pequeño corte que tiene la polea de cigüeñal. Bien, este carro tenía una pequeña falla, daba el P16, y según información y datos se determinó de que este era el problema. Resulta que llega un cierto tiempo de que ese componente se daña y comienza a causar fallas, y unos pueden decir que es el tiempo, ya que el código P16 tiene relación con lo que es el tiempo del motor. Va. Un dato muy curioso es que cuando esta válvula se daña, se ve así, como pueden ver, se ha salido lo que es el pin del centro. Vamos a enfocarlo, ¿ven? Esta es la válvula vieja. Ahora miren la nueva como es lisa, y el pin está alineado con lo que es el buje. ¿Ve? Aquí está bien y aquí está el otro, para que vean la diferencia. Eso fue lo que causó la falla, sí, porque revisamos el tiempo y el tiempo está bien, la cadena de distribución y todas sus marcas. Va, creo que en medio se pueden ver los ejes de leva también. No, creo que no. Bien, aquí una idea para que vean cómo van también. Está en balance y el cilindro 1 está arriba. ¿Ve? Ahí se puede ver al fondo el pistón 1. Aquí está el 2, que está hasta el fondo. Bien. Vale, espero les sirva este dato y estos pequeños detalles. Si tal vez en el futuro me toca desarmar este motor nuevamente, entonces haré el video completo. No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario, apoyando el canal. Nos vemos en un próximo video.